que se chamaba o Pacto de Bagdad, que era filial da OTAN no mundo árabe. Si recordan moito de ustedes, non? Expulsan de aí, non? Entonces, eso, aguantas eso. Pero tres anos, algo máis tarde, non sei se chegaría aí, non me acuerdo a fecha, os ingleses, como sempre, etc., os de nós, os de nosos desgraciados, pues, prepara un golpe de Estado e liquida a este coronel e unha noite pasan os barrios obreiros de Bagdad a 3.000 obreiros a coitelo, os movimentos integristas apoiados todos polos servizos ingleses e compañía. Así que os nosos que reclaman libertad, dereitos humanos, por aí, polo mundo adiante, resulta que o que van facendo sempre pasando a gallotina cando derrozan os intereses do bolsillo, etc., etc., non? O cual eso é así. Entonces, ven logo para nós aquí que, naturalmente, a resistencia guerrillera foi tremendamente heroica, non? E iso ten un contexto, porque dicen moitos, ai, España, Franco foi inteligente, non participou na Guerra Mundial. Logo, tío, non axudou, non participou na Guerra Mundial, non quixo participar. Entón, claro, así, nos, a División Azul foi ali a repartir flores, non? E cando queimaban a xente e gaseaban a xente nos campos de concentración, etc., etc., pois os soldados axudaban os contrarios, non? Así, que non participamos no apoio en toda esa desgracia humana, en todo ese desastre, non? É dicir que... Entonces, que unido a isto, pasamos a que, bueno, eu veño a España no ano 67, 10 anos que milito en Francia, e en Francia a militancia é clandestina tamén. Para os comunistas españoles, a militancia en Francia está prohibido. E hoxe oficialmente en Francia, o Partido Comunista de España en Francia está prohibido. Non o legalizaron. Despois da resistencia, despois de haber feito ter un balance de figuras heroicas que están aí nos monumentos por Francia adiante, de grupos de guerrilleros españoles onde se liberaron prácticamente medio Francia, non? Coa participación, por suposto, dos franceses, pero esta xente foron heroicos. E logo viñeron dar aquí a experiencia a España, donde a maioria deles terminaron sendo executados aquí. Temos o caso de Cristino García Rozas, liberador da cárce de Nimes, en Francia, e logo foi executado en Asturias, non? Así que é unha trayectoria de lucha sin tregua. Entonces, bueno, pues, que vou dicir eu? Naturalmente que para que unha organización pudera expandir os seus ideales e movilizar a xente concienciada na lucha contra o franquismo e por unha sociedade nova, facía falta, naturalmente, unha logística de propaganda. Bueno, entón, a mín tocoume, como outro lle podía tocar no frente sindical, a mín tocoume no frente da propaganda. E, bueno, hai que dicir que a verdad que non sabíamos, como non sabíamos, porque podía morrer Franco e seguir outro carrero blanco, bueno, que non importa, pode ser os mesmos lacaios. Entón, nos preparamos para seguir na clandestinidade. E, como consecuencia, tiñamos un aparato descentralizado que eso merecía unha película. Curiosamente, bueno, tuvemos a suerte, porque non hai nadie infalible, e tuvemos a suerte por as medidas que se tomaron, etc., etc., pero bueno, tuvemos a suerte que igual que ningún dos aparatos de multicopistas que funcionaban, aparte os pequenos vietnamitas chamadas en distintos lugares autónomos de forma nos talleres ou por aí dunha fábrica en sitios concretos, pero tiñamos dos aparatos de multicopistas que funcionaban en Vigo, donde ali se producía toda a prensa, desde Nuestra Bandera, Nova Galicia,
Mundo Obrero, A Voz do Povo, A Muller e a Loita, que era o órgano das mulleres, do Movimento Democrático de Mulleres, o Boletín da Unión Militar Democrática, do Ejército, onde se entregaba aquí en Figueirido, en O Barreiro, en distintas partes de Galicia se entregaba os puntos concretos, moi seleccionados, por suposto, do Ejército, claro que había que manter a seguridade deles, fundamentalmente, non? Entonces, pues igual que Iberedes, un libro que hay de Paco Balón, un militante clandestino, un comunista clandestino, donde hay una foto en Mugardos, pues allí había un aparato montado que hubiera sido bonito, que hubiera salido a la luz pública, que también tuvimos la suerte que tampoco cayó, etcétera, etcétera. Ningún cayó, ¿no? Ni en Celanova, su aparato para Orense. En Coruña, en Monte Alto, en ninguna parte, en Compostela, se terminaron ahí, están no archivo, parte de esas máquinas están no archivo de Santiago, no 10 de marzo, ¿no? Que se poden ver. ¿No? Que te parece, unha vez chegada a democracia, que opinarías de se merecido ou do recoñecimento feito ou non feito despois? Os que loitastes durante todo ese tempo. Bueno, sen arrigar nada, que non, se vos collían non pasaba nada, non? No, claro, es que o compromiso dos revolucionarios ou dos luchadores por etapas máis leves, por a democracia simple o que sea, pero no caso noso había que ter, como de outras organizacións que existiron, había que ter unha comisión política fuerte para determinados traballos en general, ¿no? Para luchar nas fábricas ou na universidade onde fora, ¿no? Pero había que ter o espírito de sacrificio, ¿no? E claro, o espírito de sacrificio, como é voluntario, non se pode esperar a cambio nada, o único a cárcel ou a romper as costillas, como eu que estuve en quedei imaginariamente castrado durante un ano, que logo me recuperei, bueno, pero eso non foi un problema que me causou un problema moral, nin eso, decir, quedar como quedei, naquele momento foi asumido perfectamente porque fixen convencido que un día tiña que suceder eso, ou un tiro na nuca, decir, ou unha paliza distinta, etcétera, etcétera. Había que esperar eso un día ou outro, cada noite, cada mañá, cada un momento que eso, sabía un que un estaba en eso, ¿no? E asumíase con todo sacrificio moral, de espírito de lucha, porque para conquistar a democracia, se hubiéramos conquistado o socialismo, pues moito mellor, ¿no? Moito mellor. Bueno, ahora teño aquí a miña esquerda a Flor Baena, que irmán de José Humberto Baena, que foi fusilado, foi dos cinco últimos fusilados polo franquismo. De feito, nos contará agora, porque a súa causa está sendo investigada, unha das causas que dá pé a investigación que está levando a cabo a xuiza Servini, María, me parece? María Servini. María Servini, de Naxertina. Ella tomará ademais testimonio a través das novas tecnoloxías, non sei se Skype ou un programa destos, pois terá unha videoconferencia onde poderán explicar. Fora broma, efectivamente, o caso dela é brutal. Eu falaba con ela hoxe, pois chamámonos para ver un pouquiño e coñecer, a ver que decíamos ou como enlazábamos isto. Ao final estivemos, me parece que o meu teléfono puña unha hora e 12 minutos ou algo así, porque tiña cosas que facer e traballar, senón seguiríamos porque ao final os sentimentos, parece mentira, pero unha simple chamada a alguén que non nos coñecíamos antes, na máis que de sona, eses sentimentos, esa represión tan brutal, esa ignominia a que ves sometido tamén ao teu familiar, neste caso, sempre fai que ou crea uns vínculos enormes entre todas as nosas familias. Ese recoñecimento que demandamos os dous, institucional, non económico, por suposto, pero ese recoñecimento administrativo dun aparato estatal, neste caso, pois o español, sería estupendo para poder quitarnos
como un peso que levas en riba, non? Porque inda falas todos os días e inda tens que soportar como estes tópicos absurdos da desmemoria pesan na boca de moita xente que bueno, non se quere formar, non se quere enterar, pero dá por dogma o que lle contaron, vai ti saber quen, xa non vou entrar a valorar quen contaba esas cousas. José Humberto morre no ano 75 con 24 anos, estudiou no Instituto de Santa Irene. Flor, unha das súas ansias que ten é conseguir que na historia o seu irmán quede como asesinado e non como asesino, que foi polo que foi fusilado. É un concepto contado así, moi leve, pero personalmente dunha gravidade, dunha profundidade extrema. E despois a negación perpetua que sufriu a familia sempre que quería aflorar outra vez o proceso de morte do seu irmán, negación que foi sometida pola administración, polas autoridades e pola propia sociedade que a que se lle presentou como un asesino. Todo isto xa un pouco da paso a que Flor nos conte, sei que ten a última, a da raidera carta que ten de que lle enviou José Humberto. Nada máis, a vos deixo paso con Flor, que xa dixen que eu non teño aquí protagonismo alguno. Flor. Buenas tardes, muchas gracias por escucharme. Como bien ha dicho Valentín, soy hermana de José Humberto Baena, uno de los últimos 5 fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. Les voy a hablar un poquito así por encima de la vida de mi hermano para que entiendan un poco lo que sucedió. Mi hermano estuvo estudiando en el Instituto Santa Irene de Vigo. Después, como había sacado alguna beca y él quería ir a estudiar a la Universidad de Santiago de Compostela de Filosofía y Letras, pues mi padre le dejó ir. Estando allá, hicieron una sentada los estudiantes porque estaban en desacuerdo con el rector. Había más de 200 estudiantes. La policía fue, hizo una redada y detuvo a muchos de ellos, entre ellos mi hermano. Para que lo dejasen salir, mi padre tuvo que pagar una fianza de 15.000 pesetas, que en aquel momento era mucho. No las tenía, se los pidió una tía mía y, bueno, pudo tenerlo otra vez en casa. Pasaron 2 años para que fuese el juicio en el que salió absuelto. Después vino el tiempo de la mili, que la hizo en Toledo, y al venir la mili empezó a buscar trabajo, haciendo unos exámenes en la empresa Citroën de Vigo y consiguió el puesto, pero le pidieron el certificado de penales. Entonces se encontró con la sorpresa que al ir a la policía se lo denegaron porque le dijeron que tenían que pasar 5 años desde que estuviese preso. Una cosa que había sido absuelto, pero sin embargo le quedaron antecedentes penales igual. Otra injusticia más. Después estuvo vendiendo libros, haciendo trabajos eventuales, hasta que consiguió un empleo en la empresa Fumensa, que estaba detrás del seminario en la Avenida de Madrid. Empezó como peón de fundición y después fue ascendiendo a otro puesto de más categoría. Llegó el 1 de mayo de 1975. Como todos los años, en Vigo se celebró una manifestación que siempre se celebraba ese día y se sigue celebrando, a la cual mi hermano no pudo acudir por motivos personales, aunque tenía ganas de ir, pero no pudo ir. En esa manifestación, en la travesía de Vigo, un policía de paisano disparó al aire y mató a Manuel, era el vigilante de la empresa Fenosa de Vigo, que estaba asomado viendo la manifestación, Manuel Montenegro. Entonces, cuando mi hermano se enteró, nos enteramos por la radio de noche, se juntó con otro grupo de amigos e hicieron una colecta para poner una esquela a ese señor y una corona de flores. En la esquela pusieron muerto por la represión de la policía. Para poner esa esquela en el faro de Vigo, les pidieron que tenían que dar los carnés de identidad, sino que no la ponían.
Entonces, 13 de ellos, entre ellos mi hermano, dieron sus carnés. A los 2 o 3 días de esto, vino la policía a casa, hizo un registro que fue infructuoso, no encontraron nada. Mi hermano en ese momento no estaba, pero fue tal el despliegue policial que los vecinos alertaron a mi hermano cuando subía para casa. Entonces estuvo 2 días acogido en casa de unos amigos de Vigo y a los 2 días él estaba viendo si se iba para Portugal o para Madrid. Al final acordaron, por no tener que pasar la frontera, ir para Madrid. Y este señor y uno de sus hijos lo llevaron a... Bueno, ahora puedo decir el nombre, porque además creo que está aquí un familiar. Fue el padre de Asun Bahamonde y un hermano, lo llevaron a Madrid. A los 2 meses de estar allá, nosotros teníamos contacto con él a escondidas. Pues a los 2 meses nos enteramos por la televisión que lo acusaban de la muerte de un policía. Lo detuvieron el día 22 de julio. Eso fue el día 14 y el día 22 lo detuvieron. Nosotros sabíamos que no podía ser porque el día 14 él no estaba en Madrid. Estuvo 2 días fuera. Y había testigos que lo podían demostrar. Incluso personas en una pensión estaba registrado. Y bueno, lo detuvieron. Durante ese tiempo estuvo incomunicado. Él no supo hasta bastantes días después, cuando consintieron que fuese el abogado a verlo, no supo de lo que se le acusaba, exactamente de lo que era acusado. Durante ese tiempo lo podíamos ver los sábados, 20 minutos, de 12 a 12 y 20. Nos íbamos todas las noches del viernes a Madrid, en el tren, mi padre con 70 y pico de años, y llegamos a Madrid a las 9 de la mañana. La hora de verlo era de 12 a 12 y 20, pero a veces a las 5 de la tarde y todavía estábamos allí fuera a pleno sol esperando que nos dejaran pasar. Bueno, después fue el juicio en los que lo condenaron a muerte, un juicio sumarísimo, un consejo de guerra. Él era civil, no podían juzgarlo con consejo de guerra, pero bueno. Los condenaron a muerte, no dejaron declarar a los testigos presenciales, que en el caso de él había 3 señoras, 3 testigos presenciales, y solamente le admitieron la declaración en comisaría al día siguiente de la muerte del policía. Pero después, cuando lo detuvieron a él, como las declaraciones no coincidían para nada con la descripción de él, eran completamente distintas, pues no les permitieron declarar. No admitieron ni pruebas de balística, ya digo, ni testigos presenciales, ni huellas dactilares, absolutamente nada. De 100 y pico de pruebas que los abogados querían presentar, no le admitieron ninguna. Incluso acabaron echando a los abogados a la calle. Bueno, los condenaron a muerte. Todos nos decían que, bueno, que era imposible, que las sentencias no se ejecutarían. Pero, por desgracia, el 26 de septiembre, en el Consejo de Ministros, aprueban 5 sentencias de muerte y 6 indultos, porque había 11 condenados a muerte. De los 11, indultaron a las mujeres, que eran 2 mujeres, y a los chicos que estaban casados, que eran padres de familia, que tenían hijos. Los otros 5 que mataron eran los que no eran padres de familia. Eso es, vamos, lo que nosotros suponemos en la forma que los eligieron, porque si los culparon a todos, o tendrían que indultar a todos o a ninguno. Pero bueno, después de esto, mi padre los enterraron en Hoyo de Manzanares, a mi hermano y a García Sanz, que no tenía familia, solo tenía un hermano que estaba en un hospital. Entonces a mi hermano lo enterramos allí 8 días, porque mi padre no quería traerlo a Vigo por miedo a que las manifestaciones, que pudiese haber más muertos que él, ¿no? Y no quería que hubiese más.
Entonces lo dejamos 8 días en Madrid. A los 8 días fue mi padre allá para embalsamarlo y traerlo, pero como echaban 2 días para embalsamarlo, él se vino para Vigo y quedamos con él en la funeraria de esperarlo en Porriño a las 12 de la mañana. Pero el señor del coche funerario no conocía muy bien la carretera para Vigo y sabía que Galicia que tenía malas carreteras, entonces salió antes de la hora y llegó a las 8 a Porriño. Cuando mi madrina y mi hermano iban para casa de mis padres, que vivían en lo que es ahora la Avenida de Madrid Nueva, se cruzaron con un coche de Madrid fúnebre, escoltado por la policía, gran despliegue policial. Entonces, claro, se supusieron que era mi hermano el que llevaba. Dieron vuelta y abrieron el cementerio de Pereiro y lo enterraron a las 8 de la mañana, sin estar ninguno de nosotros presentes. Bueno, disculpa que te interrumpo, Flor, porque hablando con Flor, todos contamos esas historias, necesitaríamos 10 semanas de filosofía, por lo menos, 10 aulas. Pero sí, hablando con él, quedé abrallado, porque no sabía de esa causística. E ademais é unha mostra de onde chega despois a represión, porque falas con certos perfis de idade, parece que eso quedou aillado do 75 para atrás, non? Que unha vez chegada a democracia todo se normalizou. Ela contame, por exemplo, que o pai quiso reabrir o caso, bueno, foi imposible, puseron mil trabas, non aparecían os expedientes, despistaban, non andaba por aí, pero chegou ata o punto de que a documentación que tiña recopilada na súa casa, pues, curiosamente, entraron a roubar, sen roubar nada, o único que fixeron foi a maiores de matar o can, no ano 82, foi fora eso. Non, en 77. No, 77, a maiores de matar o can a tiros, prenderonlle lume a biblioteca por pensar que ali estaba a documentación guardada. Quero dicir con isto que hai unha liña tremenda de non perda desa desmemoria. De feito, sigue sendo ou sigue habendo unha cantidad de trabas tremenda hoxendía para quen queira recuperala, que agora deso nos faltará, por suposto, Telmo. Xa te emplazaría que nos leras a carta, sí, porque temos que guardar todos un pouco a compostura. Sí, a carta. A carta. Vale. Antes de ler la carta, digo lo de como está o juicio ahora. Sí, sí, por supuesto. Bueno, que ten unha nova que lle dixen, por supuesto, conta, por favor. Sí, es que unha noticia que recibí hoy precisamente, porque fuimos primero la familia, después del año 2000 empezamos a intentar reabrir el proceso. Primero intentó mi padre en el 77, pero fue imposible. Entonces fuimos al Tribunal Constitucional y nos dijeron que en España que no estaba firmada la Constitución en el 75, entonces que no podían hacer nada. Fuimos al de la Haya, de Derechos Humanos, y dijeron que España que no había, en el 75, que no había firmado los derechos humanos, entonces que tampoco no podían hacer nada. Y finalmente fuimos a la ONU. Y en la ONU nos dijeron que como ya lo había revisado el Tribunal de la Haya, que entonces que eran incompatibles una cosa con otra, que no podían ellos revisarlo tampoco. Y ahora estamos en Argentina, con la jueza María Servini. Entonces me llamaron hoy, precisamente, diciéndome que esa jueza lleva varios casos, ¿no?, de represaliados en España, bastantes casos. Entre todos ellos ya tiene a 9 imputados. En el caso de mi hermano hay 2. Que son el primer vocal del Consejo de Guerra que asesoraba al fiscal, el señor Cejas Mohedano, y Fernando Suárez, ministro de Franco, que firmó las sentencias de muerte. Están imputados en la querella argentina. Eso me lo han dicho hoy. Ahora paso un momento
a leerles la última carta que nos dejó mi hermano, porque se creyó que no íbamos a llegar a tiempo para verlo, digo mi padre y mi hermano mayor. Entonces dejó una carta escrita para despedirse de nosotros. Es la última. Papá, mamá, me ejecutarán mañana, de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me has dicho que fuese valiente como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos, y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. No por mí, pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos y que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos yo así os lo pido. ¿Recordáis lo que le dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que edite un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo. Pero no os preocupéis. Cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mari, o a Manolo, haceros a la idea de que yo continúo en ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro. Dad las gracias de mi parte a todas las que se interesaban por mí, a toda la familia y a mis amigos. Manolo para mí es como un hermano, es un hijo más vuestro. Animadle. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Haced lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme si podéis en el cementerio civil, al lado de Ricardo Mella. Lo dejo a vuestra elección. Nada más, un abrazo muy fuerte, el último. Adiós papá, adiós mamá, vuestro hijo. Me dejaron escribiros un poco más. Quisiera deciros que siempre os he querido, siempre. Cuando me marché de casa lo hice obligado por las circunstancias y creo que sufrí yo más que vosotros al dejaros. Ya quedan muy pocas horas, se va muy rápido. Sin embargo, estoy tranquilo. Mari, a partir de ahora, os cuidará tan bien como lo hacíamos antes los dos. Espero que mi muerte sirva para que ella y todas las personas que me quieran cojan conciencia. María, en la cárcel de Yeserías, sé que nunca me olvidará, pero le he pedido por medio del abogado que cuando salga busque otro compañero que como yo y que siga adelante. Las cartas de Tim las he leído muchas veces. Gracias, Tim. Se acabó tu Francisquiño. Parece que tu Dios no hizo caso. Sé que todos sabréis perdonarme. Mi último pensamiento será en vosotros. Os he querido mucho. Mamá, que se anime, que cuide de los niños, de nuestros niños. Nada más, seguid siempre adelante. Flor tiña unha relación tamén de do irmán. A min emocionarme, por suposto. Non temos tempo a lela. A veces poder expresar ou podermos falarmos nosos desas emocións diante dun público tan grande como hoxe, porque non sempre é así, descarga unha pasada. Debería ser unha boa terapia para todos moitas veces. Agora vai intervir Telmo Comesaña, que é o presidente da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. Telmo xa ven unha liña tamén dende sempre, familia represaliada, pero para min representa moitísimo que a loita pola recuperación constante. El sabe máis que ninguén tamén das trabas administrativas e dos trebellos que se utilizan hoxendía para impedir que aflore a verdade e que sigamos vivindo nesa sociedade baseada en mentiras, en transicións modélicas, etc. Loita contra a impunidade, loita contra a legalidade, sobre todo, os xuízos sumarios. Penso que tamén, a veces, todos os que nos adicamos tamén a recuperación desta memoria, perdemos un pouco o objetivo, e se todos nos fundiremos no objetivo de esa derogación que ven
da derogación da lei de amnistía ao 77, que máis é curioso, porque de Europa nos impoñen certas medidas económicas e esas tomamos sen rechistar. En cambio, Estado, cando Europa lle di, oiga, teñen que derogar a lei que é totalmente ilegal, pois facémonos os sordos. Falo en plural porque realmente como sociedade seguimos facéndonos os sordos, porque non só depende da administración. Temos que ser todos proactivos. Ejemplo, Telmo. Esa proactividade levará ás mudanzas. Mentre se non hai proactividade, pouca pluralidade, sen pluralidade, poucas mudanzas lograremos. Pido vos disculpas á aula Castelao, porque tiñen os tempos medidos, e de feito trouxen un reloque de corda, entón se me van pasando os minutos, co cal non sei se o meu subconsciente xa o fixo o propósito, mellor. Telmo, sen nada máis, pois vos deixo con el, que xa ten moito que contar. Bueno, boa tarde, noite. Antes de nada, darlle as gracias a todos, sobre todo a todos os que estades aí, que son os máis importantes, a organización, por pensar en mí que eu podía aportar algo aquí, vou intentalo. Pero antes de nada, o que quero é rendirlle, non sei, unha honra especial a Flor pola súa constancia, pola loita continuada. Vai de un punto a outro, chega aí a ONU e non para, agora está en Argentina. Ese valor non ten precio, eso é admirable. Por iso que moitas veces penso naquela xente que aínda tendo unha memoria, porque a memoria non se perde, ese mentira, é a memoria, a memoria de todos, como dixía antes Valentín, e que agochan os seus sentimentos porque ou mellor unha cuestión política ou unha cuestión religiosa impídelles ser libres, non? Entendo que solamente se pode ser libre cando un é capaz de sacar de sí mismo todo aquilo que leva dentro. Eu son fillo de un home paseado e sobrinho de outro. Tiña 25 anos meu pai, eu tiña 2 anos e medio e miña irmán 8 meses, non? Entonces, traballo na memoria pois desde sempre, claro, como desde sempre. Teño ademais moi boa memoria e lembro pois aqueles viaxes ao cementerio de Mañufe onde estaba, lembro moitas cousas de neno. Entonces, hai despois outra época da vida que xa vas, a vida empúrrate, hai que traballar, hai que salir adiante, porque senón non vives, hai que despois formar unha familia, tamén botala para adiante. E chega un momento en que xa, bueno, pois a vida tela máis ou menos consolidada, a familia tela andando, entón é cando xa te podes dicir, bueno, ahora sí que me dedico eu de pleno a buscar a meu pai, a saber quen era meu pai, o sea, máis que buscarlo, os restos tiñamolos, pero quen era meu pai. Entonces, ademais, o que miña nai me falaba, que miña nai sempre me falou moi pouco, porque sempre o medo atenazaba e morreu con 90 anos xa de medo, pois era falar con curmáns miñas, que xa tiñan daquela 18 anos, xa van 20 anos, unha, non? Con veciños, con amigos, para ter un reflexo exactamente de quen era meu pai, de quen era a miña familia. Pero, bueno, máis que nada, eu o que quería era falar, despois de facer esta introducción, era falar do movimento memorialístico, non? Coido que o movimento memorialístico en España, en Galicia en particular, abriu unha fenda importante. Foi como unha raiola de luz que penetrou esa tépeda néboa da memoria que implantara a ditadura, que implantaran xa no momento do levantamento fascista. E despois a triste realidade da transacción, eu xa me nego a chamarlle transición, senón transacción, pois levou a manter esa tépeda néboa por arriba e aínda hoxe non está nos libros de texto. Mentras esta historia reciente, porque é unha historia reciente, a prueba é que estamos aquí aínda os fillos, aínda somos moitos fillos, non? Que non se lebra os libros de texto, pois non podremos ter clara que é o que pasou neste país. Aí, outra cousa ao respecto é que cando empezamos con este movimento memorialístico, insultábasenos, non?
Decía, ¿a dónde andan esos locos que quieren volver atrás? ¡Qué peligro! Esto, están removiendo todo, están cheos de odio. Pero isto decían cho incluso na rúa, ¿no? Miraban así de mala maneira, ou, bueno, no, na prensa, artículos de prensa, cartas ao director. Eu que facía sempre era contestalas, tamén as cartas ao director, pero claro, moitas veces, pois, en Faro de Vigo, isto censuraba, mas non mas poñía, un aínda moi, moi reciente, ¿no? Pero bueno, eu non perdo a fé en este caso, ¿no? Esta fé, ¿no? Non a outra. En que solamente sendo constantes, traballando e sacando a cara por diante, pois se fai algo. A prueba evidente é que nos fundamos a Asociación Viguesa pola Memoria e Historia do 36 o día 17 de agosto por coincidir co día de Galicia Mártir. Ese día foi cando inauguramos ali na Praia de Fontes, onde houbera moitos asesinatos, e incluso ali enfrente no faro de Cabo do Mar, estou falando moi cerca de onde era o antigo matadeiro, onde é o Museo do Mar, pois ali fondeaban xonte aquel faro xente, ¿no? O sea, que é un cementerio, un de tantos cementerios que hai polas rías. Pois, cando foi daquela, despois, bueno, pois, o pintarnos ali dianas, cousas destas, era continuado. Agora, pois, xa non nos fan caso. Non debe ser que xa non lle damos demasiada importancia. Pero o que sí pasou a ver é un desprecio. Pero non un desprecio da ciudadanía, non. Porque na ciudadanía penetramos, que eso era a nosa idea. Penetrar na ciudadanía. Penetramos. Todo o mundo sabe que en a Asociación Viguesa pola Memoria 36, dentro dos nosos estatutos, dentro de outros, como é o de anular os xuicios sumarios, que no ano 2005, nos nosos estatutos, está os xuicios sumarios, anular os xuicios sumarios, que non o conseguimos coa lei da memoria. E tamén, os nosas vítimas eran os de partir do 18 de julio hasta os de 27 de setembro de 1975, onde se encontraba ENA e Mais Sánchez Bravo. Eses eran todos eles as nosas vítimas. Bien, con toda esta historia, pois, que pasa cos partidos de esquerda? Pois nada, non se miran, non se notan, están ocultos, pasan anos e anos, pasan tres presidentes de diferentes ideologías, un deles, con respecto aos outros dous, dese xa non hai nada que esperar, é normal, porque desde que alguén se pon como insignia unha gaivota, pois xa sabemos os que somos das costas o que son as gaivotas. Pero bueno, que fan os demais? Pois os demais non fan ren. Nos temos unha batalla aberta co Concello de Vigo, concretamente, que falarei un pouco máis adiante, porque en vez de axudar, pois pon atrancos, pero todos os atrancos. E aínda así, cando alguén de calquer rincón de España chama ao Concello de Vigo para que a ver onde está o seu avó, ou se son netos máis que nada os que buscan, pois no Concello de Vigo o que fan é pasan o teléfono de Telmo. Entonces Telmo, como non é o Concello de Vigo, está dedicado a axudar a toda aquela persona que o necesite, a asociación, vamos, bueno, eu son o presidente, en este caso son o que máis se dirixen a min, ¿no? Entonces falo coa persona, trato de buscar nestes libros tesouros como o de Gonzalo Amoedo, que trae esas bases de datos de todos aqueles que pasaron por San Simón e dos que morreron ali, ou por Noces e Voces. Entonces, unha vez que comunícome coa persona, digolle, pois mire, está desta maneira, desta, está neste cementerio. Temos o certificado de función? No, demos o enderezo, vou ao xuzgado, pido o certificado de función, metollo nun sobre, mandolle para lá, e polo menos teñen eso. Hai familias que queren vir a visitar o cementerio e tal, entonces acompaño ou acompañámoslos un ou outro o cementerio correspondiente. Bueno, pois agora está no osario general, non está aquí e tal, e a emoción é tremenda. Tremenda, aquelas familias que por fin toparon o avó, ¿eh? Porque en algún caso, pois, dicíanlle que a avoa, dicíanlle, no, es que tu marido, un leonés, tu marido se fue con outra mujer e te abandonou, e a ti e a los hijos. Cando despois se topa un día,
pasando por Redondela un neto, pois vai comprar un periódico quiosco e se topa con un episodio de terror. Coñe ese libro, señora, no, mire, este libro relata eso, a ver, me lo deje y tal. E comprou uno. E despois vai e empeza a follar e topo o abuelo. Entón foi cando un pouco e despois me buscaban a min. Quero dicir que as políticas que se levan feito desde entón é seguindo agochando, seguindo poñendo esa tépeda neua en riba, tanto uns como outros. Non levar isto, como dicía, aos libros de texto é seguir na ignorancia, e manter a ignorancia dunha xeneración tras outra. Avanzo algo que tiña para máis adiante. Eu, como non podo ler, teño que falar de memoria. Estou involucrado dentro de outras cousas en ir aos institutos e explicarlle aos chavales de bacharelato, chavales e chavalas, aqueles institutos que me dicen ben, pois eu estou ali. Entón, fágolle unha reflexión de como era, por que os mataron, non? Porque o título do meu libro nas bibliotecas viventes que hai 3 anos que se están facendo no Museo Verbum, Casa das Palabras, e hai 12 libros, o título do meu libro é 6 asesinados, 5 viúvas, 20 orfos, que este é o caso que se deu no barrio de Alcabre, do que son Nado e Calivivo, non? Entón, claro, fago os que extrapolen un pouco o tema. Digo, oye, mira, en Alcabre de 6, que en realidad eran 4, ¿no? Porque un era solteiro, outro non tiña fillos, pero destos 6, 20 orfos. Ahora, extrapolar en Galicia en 3 anos, paseados e xuicios sumarios, do orden de 6.000, pois temos 20.000 orfos. É dicir, que en Galicia quedaron donde non hubo guerra, non hubo batallas, non hubo bombardeos, solamente hubo asesinatos selectivos. Entonces quedaron 20.000 orfos. Si hoxe hai unha noticia en televisión ou donde sea que dice que en calquer rincón do mundo unha cuestión dese tipo matou, deixou 20.000 orfos, sería un escándalo tremendo. Bueno, pois en este país non pasou nada, seguiuse matando, pero que ademais os que mataban eran premiados. Eran premiados guardias cívicos, non sei que, logo os mellores puestos e a administración e tal, eran os que iban a limpiar España das malas ervas. Os que estaban facendo ese traballo encomendado polo general Mola. E doulles a ler a un dos chavales as consignas do general Mola. Non as vou relatar aquí porque senón non me chego o tempo. Entonces quero dicir que despois disso dicíalle, bueno, pois este que aquí, a fotografía de meu pai estaba neses parámetros. Era secretario da Asociación de Alcabre, era do PSOE, daquel de antes de Suresnes, e era tamén do Frente Popular. Entonces tiña todos os peticións que marcaba o general Mola. Despois, entonces, que lle falo da pré-república, do que significaba aquel España agrícola, despois falolle do levantamento e digolle que no 31 naceu a república porque o rei abandonou España e naceu unha ilusión. Os militares, todos eles, e os que non quixeron, pois deixaron o servicio militar, xuraron a bandeira, xuraron a Constitución, bicaron a bandeira, o sea, cantaron un hino de riego e bicaron a bandeira, e a bandeira é esta, enséñolle a bandeira da República. Entonces, a sorpresa dos chavales e das chavalas é total, porque cando se dice que non poñen atención, en estes casos están clavados, pero están clavados. Entón, sigolle comentando que despois, 5 anos despois, parte deses militares, non todos, porque hai que dunha vez ir acabando con esas, todas aquelas mentiras que nos dixeron e que perviven, se levantaron os militares, no, solamente o 50% aproximadamente. Mataban unos e mataban outros, no. Donde non houve guerra foron estos crímenes selectivos, e despois, onde terminou a guerra, seguiron con eles. Pero entonces, seguindo un pouco o guión, era, bueno, pois
Que pasou entonces despois de todo este terror? Pois deuse unha guerra. Por que? Porque os outros militares eran fieles á República. Os rebeldes non conseguiron o objetivo. O objetivo era un golpe de Estado inminente. Non o conseguiron, por iso houve unha guerra. E a guerra, claro, alargouse demasiado. Que pasou despois? Home, pois despois a ditadura encheu as cárceles de homes e de mulleres. As mulleres, si eran lesbianas ou rojas, quitaban os nenos porque dicía isto aquel psiquiatra Vallejo Nájera, ¿no?, que de esos vientres non podía salir nada bo, e lo que quería facer coa autorización de Franco, iso xa está nun libro, unha España cunha raza ibérica pura, xa beberan no nazismo, xa estaban traballando en combinación. Entonces, aqueles campos de concentración, aquí tuémolo aquí diante, tuémolo aí arriba en Figueirido, tuémolo en Santa María de Oia, etc., ¿no? Entonces, voulle comentando isto moi esquemático porque con eles sí que teño 25 minutos, aquí sobre teño 10, entonces teño que ser máis breve. De feito, falando de minutos, xa nos vamos. Xa non che que interrumpir. Tamén Laura e Marina Quintillán van musicalizar a memoria. Quero dicir, se queres ir rematando. No, si, sí, remato remato isto dicindo que, bueno, hai unha cuestión que despois do desprecio ven a acción. Os políticos xa toman outra acción, e outra acción é que dunha forma ou doutra van por nós no sentido en que quitan todo aquilo que montou o bloque no seu día, a Illa da Memoria, pois xa está desfeita. O presidente de Galicia decía que el non ten nada que ver coa memoria, non está comprometido con eso, naturalmente. Eu teño clarísimo. Si el me dice que está comprometido, pois non o creería. Vamos, hombre. Entonces, en ese caso, casi yo agradezo. Remato dicindo que parte dese problema tamén é noso, das asociacións de memoria. Fainos falta unirnos máis fortemente. Temos que ter unha voz común, unha palabra común para todos nas cousas importantes, vamos, que sean de conxunto. Cada quen vai traballando no seu ámbito, facendo aquilo que cree, vamos, que ten como elemento estatutario. O noso é penetrar na sociedade. Temos 9 lugares de memoria señalados, con placa, con monolito, con unha peza. Salvo 2, porque o noso genial alcalde pois non permite que se poña eso, porque o noso genial alcalde tuvemos que leválo aos tribunales para que nos conteste, porque é o maior desprecio que se pode recibir de unha persona que, ademais, se dice que é do PSOE, e mantén a Cruz do Castro, que é unha auténtica brutalidade que hai ali, inaugurado por Franco o 14 de setembro de 1961, en homenaje aos caídos por Dios e por la patria, e de la División Azul, porque a División Azul estuvo ás órdenes da Wehrmacht, con roupaxe da Wehrmacht e toda a historia, e, bueno, pois todo eso dice que non, que el que pactou co señor obispo, en que iban a quitar os das iglesias, pero a Cruz pactou no co obispo, o que quer dicir que quizá hoxe, en Galicia, polo menos, pois o bispo da diócesis ten mando en plaza. Nada máis. Gracias por escoltar. Pois, por suposto, moitísimas grazas a todos por aturar as nosas aventuras memorísticas, non? Porque calquera de nós estaríamos falando disto moitísimo tempo. É o tempo que temos. Agora, Laura e Marina Quintillán, digo que van musicalizar a memoria, porque eu moitas veces, para min foi un impas vivir unha guerra, non? Que foi a Yugoslavia. As guerras provocan cambios, indudablemente, en quen as vive, a veces para peor, a veces para mellor. A mí salírome máis canas, pero penso que mellorei, polo menos no que o sentimento humán se refire, e para comprender moitísimo máis os procesos de desmemoria e de represión brutal. Axudoume, por suposto, niso. Penso que a Laura Marina axudoulles moitísimo a transmitir eses sentimentos a través
das súas mans e as semiñas dos dedos onde tocan acarician o violín tan estupendamente, e agora se máis xa nos tocarán algo. Moitísimas gracias a todos. Levantar, señor. Levantar, señor.